En la que es sabiduría maya, Solkin, un camino de autoconocimiento. Jueves 24 de octubre del 2019. Tenemos el día de la semilla cósmica. Oxlahun Khan. El quinto o día número 104. Aquí vamos. Estamos ahorita en la columna en una columna que ya va a terminar en una trecena maya. En este día finalizamos la trecena maya de el Humano. Y bueno, la semilla Khan es el glifo maya número 4. Y una semilla es rica en nutrientes. Es consciente de su potencial. Busca un terreno fértil para romper esas cáscaras que la limitan y poder germinar, florecer. Para los mayas la vida es, nacemos como semillas y la vida es una oportunidad para romper esas cáscaras y florecer, llegar a ser lo que realmente somos. Porque una semilla puede pasar muchísimo tiempo como semilla. Un buen día para sembrar la semilla de alguna intención, de algún proyecto que tengamos. Un buen día para sembrar conciencia. Prestar atención. Los pensamientos son semillas y donde ponemos nuestra atención crece. Si yo enfoco mi atención en negativo, en falta, en problemas, eso es lo que voy a atraer. No atraemos lo que queremos, atraemos lo que vibramos. Donde ponemos la atención. Aspectado en sombra, nos puede costar tomar riesgos. Quizás estás en alguna situación que consideras riesgosa, y la mente lo primero es como mantenernos en seguridad. Y podemos pasar vidas así. El mayor riesgo en la vida es el de no tomar algún riesgo permanecer como una semilla que no rompe esas cáscaras y que se limita. El tonal número 13, numerología Maya, las dos barras y los tres puntos, es la vibración oxlajún y con esta vibración trascendemos el propósito que nos marca el humano y lo hacemos a través de la semilla. El tonal 13, nos invita a trascender, a aceptar el cambio, y especialmente trascender el ego, porque la mayoría de las personas somos egos caminando. Sentimos que nuestro valor depende de las posesiones de los títulos. Solamente son papeles que juega el espíritu encarnado en esta obra llamada vida. Eventualmente dejamos el cuerpo físico. Aceptar el cambio. El cambio a menudo lo resistimos, no nos gusta, y aquello que resistimos persiste con la misma intensidad que lo resistimos. El nos guía la mat, la estrella, el glifo Maya número 8. La estrella brilla en paz y armonía. Entre más oscura la noche, la estrella brilla más y. Que nos guíe esa paz, mantener nuestra paz, nuestra armonía. A menudo es mejor tener paz y armonía que querer tener la razón. El quin análogo, el aliado es el águila, men, glifomaya número 15, y nuestro aliado es la visión. El águila es la visión. Cuando elevamos nuestra visión y cambiamos la forma, de ver las cosas, las cosas cambian de forma. El águila también es el servicio excelente, día para servir a los demás desinteresadamente. Hay dos caminos, servicio al ego o servicio a los demás. La mayoría brindamos servicio al ego. Poder oculto de la tierra el poder de la naturaleza el poder de las señales glifo maya número 17 prestar atención a esas aparentes casualidades que se pueden dar quizás un encuentro con alguien que estabas pensando alguien que no habías visto mucho tiempo mantenernos en el aquí y ahora porque nuestro ser superior constantemente nos brinda señales, pero no las vemos por estar en el pasado o en el futuro. En vez de estar en canal central, estamos en canal de dramas, canal de lista de compras. Y el antípoda, el reto, el desafío es el reto del mago. Ish. El mago Clifomaya número 14 y el reto es la integridad el mago es el arquetipo de la integridad. un mago es alguien que ha despertado de este malla, de esta ilusión, de esta dualidad y es íntegro. sabe que juega un papel. no se pierde, no se identifica con la forma porque se limita. la mayoría nos identificamos con los papeles, con los títulos, etcétera la integridad hacer lo que decimos que vamos a hacer hacer lo correcto aunque nadie nos esté viendo aspectado en sombra podemos buscar reconocimiento controlar poder nos perdemos en la capa del mago nos perdemos en el papel y solamente muestramos nuestro nivel de inconsciencia casi finalizamos ya este castillo blanco norte del cruzar y bueno 52 días que se nos han invitado a, a soltar para los mayas todo es ciclos en ciclos en ciclos podemos verlo con el kin del día un día luego 13 que es un número importante en la trecena que es otro ciclo luego 52 otro ciclo 260 y soltar alguna situación, alguna relación, algo que nos tiene, que te tiene, pues apegado, apegada y te autoengañas. Y si es así, cuando te autoengañas, puedes transitar alguna crisis. Sin crisis no hay entendimiento. Año del mago magnético, nuevamente aparece ese mago, esa integridad la sabiduría ancestral, el, el mago es el guardián de los secretos, su varita mágica es el poder de la palabra, la comunicación, entonces este año también es para comunicar realmente, pensar bien antes de, antes de hablar, y el tonal uno, marca unificar. Y bueno, finalizamos ya en el último peldaño de la trecena malla de El Humano Ep el glifo maya número número 12 empezamos aquí estamos aquí y bueno ya terminamos y el humano estos 13 días en este ciclo nos invitó a ejercer de mejor manera nuestro libre albedrío a ser más conscientes a tomar mejores decisiones no dejar que las decisiones nos tomen prestar atención a nuestro enfoque nuestro enfoque es nuestra realidad si te interesa conocer más acerca de ti tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa conócete a través de una sabiduría ancestral conoce la tendencia en tu dualidad mejora tu vida tus dones desafíos no hay mayor sabiduría que el autoconocimiento qué mejor inversión que tú mismo que tú misma conocerte si te resonó o si quieres conocer más acerca de tu kin, visita factormaya.com. Si te interesa hacer lecturas, conocer más del sol solkin también se ofrecen cursos. Gratitud infinita por su atención, lo reconozco, valoro y respeto. Ayun Hunapku Eva Maya Emao